tortuga atrapada en un plástico. ¿Tiene un arreo? Ah, te tira. Da igual que no lleguen los pies a nada. Aquí. Aquí, aquí. ¿Necesitas que te ayude? No. La cogiste antes de la navaja. La cogemos y la adoptamos. No, no, tiene que vivir en el mar. Toma, Mónica, está grabando. Cuidado que no se te caiga. Ponlo mejor recto porque... Ah, vale. Se va a grabar recto. ¿Dónde vas tú a tirarte? ¿Eh? Adrián. ¿Quieres tirar? Pobrecita, por favor. Ah, lo tiene enganchado al cuello. Sí. A ver. Lo tiene en el cuello, sí. El ruido. Qué bueno. Esta la tiene como estrangulada la pata. Qué horror, una bolsa es como un saco de papa, ¿no? De esos de racia. Sí. Ya falta poco. Te ayudo, Alfred. Adri, ¿a dónde vas, Adri? Porque me parece que es muy fuerte que empieces a tirar basura cuando no la hay. Pero es que el mensaje es por muchos sitios, no estamos ya hablando de este en concreto. Pero recoge la basura real, sí, no la pongas tú. Grabar, nos tiene que pedir permiso antes. Bueno, pues no pongas tú basura que no pero hay. Vamos a hacer un llamamiento precisamente. Hombre, yo es que recojo, tengo mis colillas ahí, sí, pero me parece pero fatal. Tienes que preguntar para que yo te explique. No, pero me parece fatal, pero sí, fatal. Pero hay basura que recoger, recoge la basura real. ¿Me explicas? ¿Me dejas explicar? Claro. Porque la hemos recogido por otro sitio, o sea... Vale, pero que la riegues aquí para recogerla y llevarte el copón, ¿no? No, 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 creo que estás equivocada. No. Esto es un mensaje precisamente para hablar de todo esto que a todos nos importa. No por voy supuesto. A hacer esto a lo tonto. ¿Vale? Mira, acaban de recoger basura, la acaban de tirar allá, pero venir y con una bolsa... Y nosotros hemos recogido basura, lo que pasa es que vamos a hablar de ciertos productos que tardan X años. Claro. Y no los hemos encontrado, no he encontrado un mechero y lo tengo que comprar para hacer esto. Porque... Yo me lo encontré el otro día y lo tiré. Sí, por eso, pero no he encontrado en la playa ciertas cosas. Pues no vengas a decir que en las gaviotas hay basura cuando no la hay. Pero es que no vamos a hablar de esta no, zona no vamos tampoco. A hablar de la gaviota. Mira, hablamos de los mares y de las playas en general de todo el mundo. O sea, que fíjate. Que pero que traigas basura, que la pongas ahí para tirarte el paripé de que hay basura y que hay que creo recogerla. Creo que no te puedo explicar nada. No, no me expliques, soy vale, obtusa. Si haces el favor, nos borras el no, video. Mira, no está grabando, no, no te preocupes. ¿Vale? No te preocupes.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, de la Guardia Civil y del Centro de Recuperación de Aves Silvestres de Tarifa, perteneciente al Cabildo de Gran Canaria, han rescatado un ejemplar de garza real que estaba atrapada desde hacía días en una balsa artificial de agua en el municipio de Santa María de Guía. La garza real es una especie catalogada como de interés especial. Se trata de una ave migratoria que cría en Europa y en otoño migra a África para pasar el invierno y ya en primavera emprende el viaje de regreso para criar. En su ruta por la costa africana en ocasiones se desvía y se las puede ver sobrevolar durante varios días las Islas Canarias, ya sea en su viaje de ida o en su viaje de vuelta, aunque en torno a un centenar de estas aves eligen permanecer durante el invierno en las Islas Canarias por su buen clima.